somos, dijo el otro. ¡Espérate, Olimpia! ¡Espérate! No seas ridícula, mamá. ¿Quién viene por ti? Es un chofer, mamá. Como si no supieras que ahora los taxis se piden en una aplicación. Pues yo voy contigo. ¡Que no, que no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hija, por el amor de Dios, hija! ¡Hija, espera, Olimpia, espera! Claro. Claro que Olimpia está metida en malos pasos. Ay, de verdad, virgencita, que ya no la entiendo. He sacrificado. He hecho todo para que ella tenga una vida mejor. Ayúdame, por favor, a que mi hija entienda, te lo suplico. Que entienda que la vida no es tan fácil como ella cree. Que la belleza física no es todo en la vida. Te lo suplico, Virgen de Guadalupe. Ayúdame con mi hija. Te lo suplico. Solo eres una mujer hermosa como te ves en las fotos de tu perfil, sino que en persona eres una mujer muy sensual. Tú también eres un hombre muy atractivo, Patricio. Oye, te propongo que nos vayamos a mi departamento. ¿Qué dices? Creí que nunca me lo ibas a proponer. Vamos. Oye, espero que las canciones que escogí te gusten. ¿Qué onda? ¿Te prende esta música? El que me prende eres tú. Toma. Wow, qué buen detalle de tu parte que te ofrecieras a servir las copas mientras yo pongo el ambiente. Quedé contigo que esta noche te iba a consentir en todo, ¿no? Salud. Salud. Eres tan hermosa. ¿Te sientes mal? No, no, no. Nada que me vaya a impedir gozarte esta noche. Listo, Selma. Apúrense, chicos. Es hora de vaciar la casa. Quiero que vacíen toda la casa. ¡Guau! ¡Está padrísimo! Pues no es muy grande, pero estoy segura que te encantará vivir aquí. No solo me encanta, me requete fascina. Además, la zona es tan elegante. Gracias, Selma, por rentarme este departamento. Te lo ganaste por tu extraordinario desempeño en este negocio. Pues si así me va a ir de bien, verás que no te voy a defraudar. Eso espero. ¡Wow, velocidad! ¿Y esas maletas? Me voy de la casa. No, 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 tú no te puedes ir, tú eres menor de edad. Ay, sí, ni modo de que me vayas a amarrar. Me voy, me alejo de toda tu miseria. Y no me busques, estoy harta de ti, ¿entiende? ¿Qué hice para merecer esto? Pero no me voy a dar por vencida. Sé que la voy a recuperar. Voy a recuperar a mi hija. ¡Wow!
¡Wow! ¡Qué guapo está mi conquista de hoy! Pero este me gusta para mí. Así es que lo dejaré fuera del negocio. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Qué bueno que conectamos para que podamos conversar. Hubiera sido imposible no conectar con una chava tan guapa. De verdad que no eres una ilusión. Sí eres la de las fotos del perfil. Bueno, ¿qué digo la de las fotos del perfil? Eres todavía más hermosa en vivo y a todo color. Oh, y tú también resultaste un encanto, Aldo. Porque aparte de estar guapísimo, eres todo un caballero. Me caíste muy bien. Y vamos a sentarnos, ¿no? ¡Vamos! Gracias. Joven. Dos tragos, por favor. Si me sigues diciendo esas cosas tan bonitas, de tanto que me has hecho suspirar, me voy a quedar sin aire, ¿eh? Oye, te propongo... Gracias. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lado? No, ¿cómo crees? Es la primera cita. ¿No vas a querer verme más? No. Por supuesto que sí. Me gustas mucho. ¿Puedo, por lo menos, darte un beso? Pensé que me lo ibas a robar. ¿Olimpia? Dichosos los ojos, hace más de un mes que no te veo. Bueno, ya me viste. Y ya me voy porque tengo prisa. Oye, no, espérate. Quiero que aclaremos nuestra situación. Yo te lo dejé muy claro, Nacho. Te mandé a la goma. Y como ya no soy nada tuyo, no pienso perder más tiempo contigo. Ya le cambié el agua a esta rosa, mi muchachita, para que se conserve igual de bonita. Hola, mamá. Mija, qué bueno que estás acá. Mamá, te traje esto. Yo no quiero nada. Tengo miedo de saber de dónde has sacado dinero para comprar lo que me traes. Mira, mamá, vamos a aclarar las cosas. Yo trato de ser buena, de compartir contigo. Tú sabrás si lo tomas o no. Al menos dime dónde estás viviendo. Está bien, te lo voy a decir. Te voy a dejar anotada la dirección del departamento que estoy rentando. Me la paso muy bien contigo, en el antro, y la verdad es que ya quería estar así solo contigo para demostrarte todo lo que estoy sintiendo por ti. Yo también estoy muy feliz. Vamos a brindar porque estamos juntos, ¿no? Va, pero ya nos la acabamos. Déjame ir a la cocina por otra, ahí tengo otra caja. No te vayas a quitar, ¿eh? Porque si te cae el corcho, quiere decir que te espera muchísima felicidad. Yo ya soy feliz, Aldo. Porque creo que me estoy enamorando de ti. Me siento muy contenta, Aldo. Yo también, Olimpia. Tanto que quiero que seas mi pareja para ir al bautizo de uno de mis sobrinos. ¿De verdad? Sí. Quiero llevarte para que conozcas a mi familia.
Claro que acepto. Jamás pensé que iba a amar tanto a alguien. ¿De verdad no quieres que te acompañe a tu casa? ¿O no te quieres quedar aquí conmigo? Ya es muy tarde. No, no te preocupes. No me quiero quedar a dormir contigo, porque mañana tengo muchas cosas que hacer temprano. Y no te quiero despertar. Quiero estar lista y guapa para cuando pases por mí, para ir con bueno, tu familia. Pero me llamas cuando llegues a tu casa, ¿eh? Prometido. Bye. Cuidado. Que descanses. Chamaquita estúpida, como traicionaste al negocio, te vas a morir ahora mismo, ¿entiendes? ¡Te vas a morir! A ver, mocosa, explícame por qué todavía no hemos entrado al departamento de este tipo. Es que se me rompió el frasco. Mira, hasta la bolsa se me mojó. Yo tuve gotas para ponérsele su bebida, por favor, por favor. Yo no soy ninguna estúpida. Yo lo que creo es que te enamoraste de ese tipo. No, no, mañana mismo voy a verlo. Y mañana lo drogo para que entren a su departamento. Por favor, déjame mostrarte que puedes confiar en mí, por favor. Como siempre, como siempre. Muy bien. Mañana damos este golpe. Porque si no lo hacemos, créeme que tu suerte se acabó. Ahora, bájate y lárgate. ¡Dale! ¿Qué pasó? ¿Qué se te olvidó? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Aldo, volví porque nuestras vidas están en peligro. ¿De qué me estás hablando? Tengo algo que confesarte, algo sobre mí. Ahora quieren obligarme a cumplir el trato y que te robemos. Pero yo me enamoré de ti. ¡Lárgate! ¡Pero Aldo! ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver nunca! ¡Eres una cualquiera! ¡Lárgate! Y escúchame bien, zorra. No sabes con quién te estás metiendo. Mis padres son poderosos y créeme que cualquier cosa que intentes contra mí, te lo haremos pagar. ¡Pero las cosas entre los dos! ¡Lárgate! 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 Y no vuelvas nunca, ¿ok? ¡Lárgate! ¡Órale! ¡Afuera! ¡Largo! ¿Olimpia? ¿Hija? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Mamá, me tiene un problema muy grueso. Tienes que ayudarme. Sí, hija, lo que necesites. Soy tu mamá y voy a estar siempre contigo. Mamá, por favor, ayúdame. No me dejes sola, mamá, por favor. Y eso es todo, agente López. Mi mamá me convenció de venir a declarar para salvar mi vida. Llévese a la menor. Mamá, yo no quería terminar en la cárcel ni amenazada de muerte. Yo solo quería salir de la miseria. Ay, mija, la regaste. Te estabas equivocando y te lo dije tantas veces. Tenía razón, mamá. Ahora lo sé. Y voy a pagar por cada uno de mis errores. Vamos. Señora, se presentarán cargos contra su hija por robo. No se salva de por lo menos pasar 5 años en prisión.
lo sea, gente. Ahora yo también tendré que cargar con esa pena. ¡Selma Alvarado! ¿Sí? Soy el agente Cruz y vengo a detenerla por su presunta participación en los delitos de robo y trata de personas. Espósala. A ver, no, esto es un error. En la delegación dará su declaración. Tiene derecho a guardar silencio y a la presencia de un abogado que será de oficio si no puede pagar uno. Pero por supuesto que puedo pagar el mejor abogado para que se arrepientan de este atropello que están haciendo. Yo no he hecho absolutamente nada. No me toques. Chavos, aquí no pasa nada. Venga, la fiesta sigue. Venga, vamos. Ya estoy por fin de vuelta en mi casa, mamá. Después de estos 5 años que me la pasé encerrada. Y para que te sientas bienvenida, te preparé el pozole que tanto te gusta. ¡Uy! Oso carpintero, yo necesito que me des un osito, vanidosito de carne y de huesito. ¿Sigue la historia? Gran final, domingo 24 de diciembre, con las estrellas. Pásale, muchacha. Nacho, al último que pensé que volvía a ver es a ti. Que ya no andemos no quiere decir que no podamos ser amigos. Claro que podemos ser amigos. Gracias, mamá. Y para demostrarte que aprendí mi lección en el tiempo que estuve encerrada, me preparé para terminar mis estudios y voy a presentar el examen profesional para ser abogada. Ay, mija, qué hermosa sorpresa. Ahora soy una mujer diferente. Sé que la belleza ayuda, pero para nada lo es todo. Al contrario, la belleza puede ser una perdición como lo fue para mí. Y la utilicé para tener un golpe de suerte. Bueno, ya. Siéntense para que les comience a servir. Sí, gracias. En la vida no hay atajos. Nuestra belleza es importante, pero no lo es todo. Por supuesto que existen golpes de suerte, pero tienen que estar acompañados principalmente de madurez para saber que debemos de mantener los pies sobre la tierra y que ese golpe de suerte no se quede solo en eso, en un golpe que es efímero y que se acaba pronto, pero puede tener serias consecuencias si se utiliza para cometer delitos. La suerte tiene que venir acompañada de disciplina, de estudio, de constancia, de ganas de querer salir adelante, pero genuinas y por el camino correcto, para no tener que sufrir por un golpe de suerte. No estás en la lista y no tienes edad para entrar. Te vas a meter en un problema si no me dejas entrar, Naquete. Mi novio es Valente el Caguamo y es narcotraficante. Siendo la novia de un narco, se me van a abrir todas las puertas. Valente es un tipazo y además de guapo tiene un chorro de billete. Claro, es narco. No manches, Lorena, ¿cómo puedes andar con un narco? Ay, no manches tú, Xochitl. Y no empiezas con tus cosas, ¿eh? ¿Qué tiene? Su hija de seguro anda con Lorena. Y con ese novio que dicen que trae. Su hija anda divirtiéndose con un narcotraficante. Por andar en la tomadera ni siquiera se da cuenta que su hija se le está descarriando. Pues si no me pone un 10 a mí y a Cristi los va a tener. Por ejemplo, podría aparecer un día muerta. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque mi novio, el narco, la va a venir a matar si usted no me pone un 10. Así que pónganos un 10, ¿entendido? Si no, usted se va a morir. ¿Qué prefieres?